Ahí sí, creo que ahí sí. Y no se ve el chat ahora. No. ¿No? Aún. Hay un pequeño desfase entre lo que hablamos nosotros y lo que aparece en el. Ya, perfecto. Ahí sí, ahí están diciendo que sí, ya hay audio. ¿Sí? Ya. Sí. Espérame que se desconfiguró el chat y quiero verlo. Ya, perfecto, ya se está escuchando. Ya, vamos a configurar el chat de nuevo, porque no lo puedo ver. Este quiero, sí. Ahí sí, ahí ya pude configurar el chat. Ahora los voy a poder leer, chicos. Tuvimos un pequeño problema técnico, pero ya está solucionado.
Ya, ahora sí, ¿cierto? ¿Cómo están? Eli Alarcón apareció. ¿Cómo estás, Eli? Hola, Lucas. Hola, Marisela. Juan Sierra. Camila, ¿cómo estás? Piero. Kat. Ficorga. Liliana. Jimena. Marcosos, ¿cómo estás? Oscar Pineda. ¿Cómo va todo? No se te escucha bien, me dicen por ahí. Me parece que estaba bien. Aló. Nicolás Díaz, ¿cómo estás, amigo? Aló, Nicolás. Bueno, amigas y amigos, estamos en un nuevo directo. El día de hoy nos acompaña mi gran amigo David Pons. David es psicólogo y va a estar respondiendo algunas preguntas más técnicas que puedan hacer algunos de los suscriptores del canal. Y vamos a hablar un poco acerca de toda esta temática, digamos, relacionada a la criminología. Y obviamente vamos a estar también respondiendo a todas sus preguntas, o las que podamos, digamos. Y lo bueno es que vamos a... Me dicen que sigo teniendo problemas con audio, qué raro. Bueno, vamos a tratar de ir respondiendo las preguntas que tengan ustedes, y si hay algunas cosas que son más técnicas, David nos va a estar acá colaborando. Hola, David, ¿cómo estás? Hola, Álvaro. Bien, bien, estamos bien acá. Ansiosos por esta invitación que la teníamos pendiente hace bastante tiempo, ¿cierto? Exacto. Álvaro me había invitado hace mucho tiempo a hacer un café, no había tenido lamentablemente yo el tiempo para prepararme, ya no nos gusta tanto la improvisación, tenía que ahí reforzar algunos temas y todo, así que, pero ya se dio, así que muchas gracias y saludo a todos los que están ahí viendo. Yo estoy mirando el chat, sin, mi mirada se desvía porque estoy atento al chat, para ir resolviendo las dudas que vayan surgiendo y aplicando ahí lo que nos vayan comentando, la idea de este café es precisamente esa, conversar sobre los temas que tanto le gustan a Álvaro. Bueno, de hecho, con David nosotros llevamos muchos años hablando acerca de este tema, desde prácticamente la universidad. Nosotros éramos compañeros de universidad, los dos somos publicistas, pero siempre este tema me llamó la atención y David también por su interés lo conversábamos mucho. Y bueno, él también presentó, me ayudó a presentar el libro Monstruos Humanos cuando lo publiqué. Así que, claro, tres, ¿cierto? Sí, así que está muy interiorizado con el tema. Como les decía, lo conversamos constantemente. Cuando subo un video acá al canal también lo discutimos, así que vamos a ir tomando algunas de las preguntas de ustedes, pero antes vamos a conversar un poquito acerca del último video que subí al canal, que es el del sádico, ¿ya? Raúl Ociel Marroquín, que mucha gente ubicaba un poco el caso, hasta cierto punto, digamos, porque es un caso de un mexicano asesino en serie. Sin embargo, cuando este caso se dio en el año 2006 en México, dos días después, de hecho, atraparon a la Mata Viejitas, que es una de las asesinas en serie más famosas de la, digamos, de la historia de la criminología, porque su forma de matar era muy curiosa, etcétera. KDRXZ, sí, van a poder hacer preguntas mientras hagamos esta pequeña introducción y se va sumando más gente, vamos a poder ir respondiendo todas las preguntas que ustedes quieran hacer. Y bueno, y resulta que este caso, la verdad es que a mucha gente le llamó mucha la atención, la del sádico, particularmente, cierto, por unas entrevistas que él da, que yo las incluí dentro del último video, en el cual se ve que tiene una frialdad tremenda, ¿cierto? Y cabe dentro de lo que nosotros conocemos como lo que nosotros conocemos como psicópata, ¿cierto? Esa frialdad, esa mezquindad, esa capacidad de no tener empatía con las víctimas ni con los familiares de las víctimas, y que se ve un poco reflejado en estas declaraciones en donde él narra sus crímenes como si estuviese prácticamente dando el clima, una cuestión muy impactante. Yo sé que tú viste el video, David. ¿Qué impresión te da a ti, por ejemplo, desde el punto de vista de la psicología, evidentemente,
ver a una persona que se expresa con tal frialdad de crímenes tan terribles, ¿cierto? En donde él no solamente ultimó a esta persona, sino que además abusó sexualmente de ellas y las torturó, que me parece que es un componente sádico importante que de repente en otros crímenes, que nosotros también encontramos deleznables, no se da el tema de la tortura. ¿Qué componentes hay ahí? Bueno, precisamente respecto de esta frialdad con la que él habla, a mí también me llamó mucho la atención, porque tal como dices tú, cuando una persona elabora un discurso, uno en general busca que el estado emocional sea acorde a lo que está expresando, ¿cierto? Al discurso que está detrás. Cuando esta expresión emocional no es acorde al discurso, ya es raro. Ya o hay mentira, o hay fantasía, o derechamente en este caso ya tenemos un trastorno, ya tenemos una emocionalidad alterada. ¿A qué te refieres con trastorno? Trastorno, ya, buenísimo. Si vamos definiendo cosas. A ver, en el mundo de la salud, ¿cierto? Existen las enfermedades, ¿ya? Voy de atrás, o sea, como hay un esquema para poder entender esto, pero voy como de abajo hacia arriba. Uh-huh. Vamos a entender por enfermedad cuando podemos identificar las causas biológicas, ¿ya? O la mayor cantidad de causas que producen un estado que genera malestar en la persona o en el entorno de la persona, ¿ya? En otros. Y esa es la definición de enfermedad. Trastorno es cuando no tenemos claro las variables que podrían ser biológicas o no, ¿ya? Pero sí sabemos que hay un historial de conductas, hay un historial de fenómenos, ¿ya? Que se han ido desarrollando para poder definir que es un trastorno, o sea, que hay algo que está mal ahí, ¿cierto? Yeah. Que hay un sufrimiento. En salud mental hablamos mucho de trastornos, ¿ya? Porque la salud mental, si bien es parte de la, ¿cómo se llama?, de las ciencias médicas, es una ciencia social, ¿ya? O sea, tiene muchas variables que no son repetibles. Por ejemplo, en el caso de este tipo, hablando ya de Marroquín, ¿Marroquín era la? Sí, Marroquín. De Marroquín. Uno puede hacer ingeniería inversa para poder entender un poco por qué este aplanamiento emocional cuando él habla de sus crímenes, ¿ya? Volviendo un poco a la discusión anterior. Se esperaría que una persona que está hablando de algo que cometió tuviese un poco más de emocionalidad, ya sea de arrepentimiento o bien de goce, ¿ya? En algún momento se deja ver un poco, cuando le hacen la entrevista, se ve una pequeña sonrisa esbozada en él, ¿ya? Se ve así como, pero no es un goce así como que está disfrutando mucho, ya. Puede ser también producto de los nervios y todo, si realmente el tipo no entiende, o sea, entiende lo que le pasó, lo están procesando, ¿ya? Y ahí está colaborando, pero a la hora de expresarlo, lo expresa con cierto goce y con cierta naturalidad, ¿cierto? Claro. Precisamente al hacer esta ingeniería inversa que te mencionaba yo, uno puede decir, puede empezar a pensar, ¿qué hace que una persona se desarrolle este tipo de conducta tan plana? En general, en la mayoría de los casos, son traumas complejos, son traumas graves que se viven temprano o en la adolescencia. Tú mencionas en el video de que presuntamente él podría haber sido maltratado por su padre, ¿cierto? Que también es como que le inculcó un poco esto de no aceptar a la homosexualidad o quizás ciertas conductas. O sea, uno puede empezar a ver qué pasó con este chico. A lo mejor él empezó a desarrollar, ¿cierto?, alguna atracción por el sexo, por el mismo sexo, y fue castigado por esto. Claro. Duramente castigado, ¿ya? Quizás fue víctima de abuso también, porque para que ocurra este aplanamiento, de verdad que tiene que ser un trauma muy grave, ¿ya? Ahí utilizamos la palabra que a nivel psíquico la persona se escinde. ¿Qué quiere decir esto? Que se rompe, ¿ya? El mejor ejemplo de una escisión, que voy a hacer así súper lúdico para ponerlo, es la película Toy Story 3 con el osito este. No me acuerdo el nombre del osito. Hay una frase que ya es meme, ¿cierto? Que algo en él se rompió. Uh-huh. Ese es el mejor ejemplo de cuando una persona se desinte, cuando hay un trauma tan grande que en un punto algo se quiebra. Podríamos hablar, por ejemplo, de que en los casos de algunos sociópatas ocurre algo así, porque, por ejemplo, los sociópatas se caracterizan por tener infancias muy fuertes, o sea, infancias muy duras, o haber sufrido algún tipo de trauma, ya sea en la guerra,
etcétera, ¿se podría relacionar con eso? ¿Con esta cisión que dices tú? Sí, sí, sí. De todas maneras, no es el único componente, ya que no estamos hablando de una verdad única ni que hay algo que queda escrito en piedra. Pero sí, en la mayoría de los casos, los traumas infantiles son la mayor causa de que se produzcan escisiones, ¿ya? Sobre todo los abusos, ya sean físicos, el abandono, el abuso sexual o las guerras, ¿ya? En el caso de que un niño sea víctima de una guerra, porque también tenemos una escisión que ocurre más tardíamente, que es cuando una persona va a la guerra, ¿cierto? Claro, claro. Tenemos el síndrome de Vietnam, ¿cierto? Claro, el síndrome de Burnout, ¿cierto? Y bueno, y traumas complejos de otras categorías también que se van dando. Oye, no soy yo, nos acaba de mandar un super chat con unas manitos, unos $5, muchas gracias por tu aporte, no soy yo. Había una pregunta que leí por acá, déjame ver un poquito. Yo vi varias también. Sí, en donde me hablaban acerca de los políticos, porque claro, nosotros siempre asociamos a este tipo de comportamiento, por ejemplo, la frialdad que tiene Marroquín al describir sus crímenes, pero... de repente se asocia un poco a la psicopatía con el tema de las mentiras que dicen algunos políticos, digamos, porque en el fondo también tienen un comportamiento y digamos un lenguaje que no se, que claro, que tampoco se condice un poco con lo que están diciendo, porque en el fondo están diciendo mentiras o no diciendo mentiras necesariamente, pero sí están representando algo que en el fondo no es lo que ellos piensan o lo que sienten. ¿Qué pasa en el caso de estos sujetos que de alguna forma tienen que trabajar esa careta, digamos, para los medios de comunicación, para sus campañas políticas, etcétera? ¿Son psicópatas, son sociópatas, son mentirosos patológicos o mentirosos que aprenden a mentir? ¿Qué hay detrás de esa postura de estas personas que efectivamente... tienen componentes que a nosotros nos podrían hacer pensar que son psicópatas? Sí, sí, complejo el caso el tema de la política, porque precisamente, por lo menos en el lado político, desde donde uno podría analizarlo, es un entrenamiento el que se hace. Realmente son comunicadores que se han entrenado para poder dar un discurso, ¿ya? Ahora, eso no es lo mismo que lo que ocurre aquí con este caso, ¿ya? Por el nivel de compromiso que hay con las acciones que están ejerciendo, ¿cierto? Aunque eso no resta de que quizás entrenarse mucho en un discurso, en una narrativa, ¿cierto?, fría, o en una narrativa que distorsiona la emocionalidad, no tenga consecuencias. Claro. ¿Ya? O sea, si yo estoy todo el tiempo, es como lo que le pasa un poco a los actores, ¿ya? Si los actores no tienen una higiene mental suficiente, se pueden quedar pegados en el personaje. Acá ocurrió un caso, Ocurrió un caso, mira. Sí. El señor de la querencia, no sé si tú ubicas esa, una teleserie donde había un... La de serie chilena, me estás diciendo. Sí, sí, sí. Claro, sí. De un sujeto que era muy malo y que finalmente terminó internado en un... Mira, creo que en un hospital psiquiátrico, porque también no se pudo sacar el personaje. Bueno, para quienes no lo conocen, hubo una teleserie acá en Chile hace varios años atrás, en donde se trataba de un sujeto que era muy malo con sus criadas, que abusaba de ellas, que era un psicópata. Y eventualmente, cuando dejó el personaje, de alguna u otra forma se contagió de algunos comportamientos y de algunos puntos de vista de este personaje, que era un psicópata, y tuvo que tener asistencia médica, digamos, o psicológica, por decirlo de alguna manera, para limpiarse un poco de ese mal comportamiento, porque él lo estaba adoptando para su vida. Así que efectivamente ese tipo de comportamientos, cuando uno los va asumiendo y los va repitiendo, de alguna u otra forma se van interiorizando también algunas cosas. Claro, precisamente. Ahora, también dentro de esto tienen que haber gérmenes, podríamos llamar, ciertos elementos que permitan la exageración de estos rasgos, por ejemplo, en el caso de estos rasgos violentos, en el caso del actor este que tú estabas hablando. ¿Ya? O sea, una persona que carece mucho de esto no va a lograrlo y no se va a volver, no se va a estresar o no se va a meter en ese personaje. Pero precisamente un buen actor es aquel que tiene muchos rasgos y los puede empezar a movilizar, ¿cierto? A movilizar de distintas maneras y empezar a exagerarlo para poder caer dentro de los personajes.
¿ya? El mejor actor es aquel que puede pasar de una persona sumisa a un, no sé, científico nuclear muy frío y pasar por todos los espectros de... ¿Es todo un desafío? De comportamiento, sí, por supuesto. Ahora, eso es con entrenamiento, volviendo un poco respondiendo a lo que me habías preguntado. Eso es con entrenamiento, ¿ya? En el caso de Marroquín, ¿cierto? Bueno, él tenía entrenamiento militar, pero no sé si militarmente lo entrenarán como para temas de discurso. Me imagino que debe ser algo mucho más... Un discurso más frío. De hecho, hay un lenguaje técnico que ellos utilizan y que, de hecho, Marroquín lo demostró en sus declaraciones. O sea, sí, cómo se... es muy técnico al hablarlo. Exacto. Sí. Entonces, sí hay... Bueno, y de hecho, los militares en general o las fuerzas policiales tienen un lenguaje que es muy estructurado. Por lo mismo, sí. Es como los doctores. También los doctores tratan a los pacientes de una forma muy fría para no tener una cercanía emocional, por ejemplo, con una persona que se está muriendo de cáncer o etcétera. Ellos ocupan una estructura de comunicación que es súper estructurada, valga la redundancia. Es muy fría, por decirlo de alguna manera. Que de repente mucha gente se puede quejar de que, pero es que el doctor es muy frío para decirme las cosas. Pero ellos no se pueden involucrar emocionalmente porque si no estarían destruidos. O sea, imagínate, se le mueren cuántos pacientes al año. Y si se ven involucrados de una manera muy cercana, les puede afectar. Y yo creo que hasta cierto punto a muchos les afecta. Bueno, ahí tú das con otro ingrediente muy importante a la hora de analizar este caso. También de analizar la mente psicopática, ya psicopática criminal. Que es la objetivización de... Objetización. Objetización del otro, gracias. Que es precisamente verlo como un objeto, ¿ya? O sea, esta descripción que hace de Marroquín tan militar de sus procedimientos, ¿ya? Y él habla de la víctima y habla de todo esto, es precisamente un alejamiento emocional de la... Y más que emocional, es un alejamiento subjetivo, es decir, yo veo al otro no como yo, ¿te fijas? O sea, Marroquín seguramente a su compañero lo veía como casi igual, podríamos decir. Un par. Pero a sus víctimas no. Y es lo que está detrás también de todas las conductas, o sea, es algo que avala un poco las conductas criminales, ¿ya? Los crímenes, ¿cierto?, de guerra, el machismo, ¿cierto?, el racismo, ya la homofobia, se sustentan en eso, en ver al otro como alguien que no soy yo, como un ente lejano. Claro. Mira, acá hay una persona que está preguntando, Daniel Felipe, ¿me puedo volver psicópata si veo videos de asesinos en serie? Daniel, la respuesta es no. El psicópata nace. Así que no te puedes transformar en psicópata o volver psicópata por ver videos de asesinos en serie. Aprovechemos de hacer al tiro esa distinción que siempre discutimos con Álvaro. Yo Álvaro lo quiero convencer de que empiece ya a desarrollar más un lado más profundo dentro de lo que es la investigación. Que se salga un poco de la crónica y empiece ya a elaborar sus propias teorías. Pero no quiere. No. Todavía eso lo tenés que hacer. Eso lo tenés que hacer. Pero dentro que hacer de esto, nosotros hemos discutido varias veces la diferencia entre psicópatas. Porque, a ver, cuando Álvaro me comenta a mí sobre los criminales psicópatas y todo, yo siempre pienso, bueno, en mis clases y todo lo que nos va pasando, y la psicopatía es un término muy general, ya que se utiliza básicamente desde lo que es su estructura lingüística, o sea, psico, ¿cierto?, de mente, y patos de enfermedad, o sea, cualquier enfermedad es una psicopatía, pero con el uso, ya, a través del tiempo, con el uso legal que se le ha estado dando, sí ha surgido un campo de significación que es mucho más concreto. Y hemos llegado a discutir, ¿cierto?, que hay una diferencia entre psicopatía y sociopatía, entendiendo que psicopatía va a ser aquella que tiene una base biológica, además, o sea, una base biológica para la conducta psicopática, además de otros elementos. Y la sociopatía va a ser aquella que solo tiene una base conductual, más no una base biológica. Es decir, el psicópata efectivamente nace, porque es una persona que nace con una condición que favorece que se desarrollen estos tipos de trastornos. Espérame, dice que se bajó mucho el audio. No sé por qué. Dame un segundo. Sí. Aló, aló. Se escucha muy bajo. Y el del... Ya mejoró, ya está. No sé qué ocurrió.
Por favor, confírmenme, chicos, si está bien el audio, porque varias personas me dijo, ya, ahí dicen, ya quedó. Ya, David, retomemos, por favor. Tú me hablabas que los Salud, psicópatas, vamos a retomar, salud. tú me decías que los psicópatas en el fondo, o sea, estábamos conversando que los psicópatas nacen, ¿ya? Y de alguna otra forma los sociópatas se construyen a través de Exactamente. vivencias y de, o sea, básicamente de vivencias y de Claro, influencia del entorno. para hacer la explicación corta, el psicópata, vamos a entenderlo, esto es una propuesta que estamos haciendo nosotros, no es algo que sea oficial ni nada por el estilo, pero en el canal del crimen lo vamos a entender así. El psicópata va a ser el que tiene un componente biológico que favorece el comportamiento, ¿cómo se llama?, criminal o la conducta trastornada, ¿ya? Y sociópata va a ser aquel que solo tiene una base construida a través de la socialización, a través de las relaciones con otros. Entonces, aquel personaje que fue violentado físicamente durante toda su infancia, ¿cierto? Y después manifiesta, ¿cómo se llama?, conductas agresivas que lo han llevado a cometer crímenes, es un sociópata. Lo vamos a entender así. Aquel que tiene un problema en la amígdala, por ejemplo, ¿cierto? Que la tiene, no sé, no madurada, ¿ya? Por lo tanto, va a tener una preponderancia a no desarrollar empatía, porque eso pasa cuando la amígdala no se desarrolla, Y va a ser un la explosión de psicópata, la ¿cierto? Un violencia, la psicópata, explosión de la claro. violencia también. Claro, y comete actos criminales y termina así, va a ser entendido como un psicópata. Ya, perfecto. ¿Ya? Ahora, no son los únicos componentes. Una persona que tiene su amígdala poco desarrollada no necesariamente va a desarrollar conductas psicopáticas ni mucho menos criminales. Claro. Ya, puede que pueda vivir toda su vida con ellos. O sea, de ejemplo hay muchos. Hay una persona, no recuerdo el nombre, pucha, no me preparé bien para esto, pero hay una persona que vivió con la mitad de su cerebro toda la vida. Sí. ¿Ya? No se desarrolló y él nunca se dio cuenta hasta que un día le empezó a doler la cabeza. Hicieron ¿cómo se llama?, un escáner y vieron que prácticamente no tenía cerebro. ¿Te fijas? Pero él tenía una conducta normal. O sea, rindió la media en el colegio, tampoco era, ¿cómo se llama? No tenía una situación de discapacidad para nada. Mira, acá hay un Patana nos está haciendo una pregunta, que es una miembro del canal. Hola, Patana, ¿cómo estás? Sí, perdí el chat yo, Álvaro, así que No, no te puede ser preocupes, también. acá lo tengo yo. Dice, hola, he leído info sobre estudios que mencionan profesiones que concentran personas con rasgos psicopáticos. ¿Es Sí. efectivo desde el abordaje que hace la psicología en esta materia? Sí, Patana. De hecho, los psicópatas por lo general buscan cargos en los cuales ellos puedan ejercer cierto respeto hacia los demás. O sea, ejercer cierto dominio y ¿cuánto se llama? Y representar esa imagen de autoridad que ellos desean, ¿ya? Entonces, generalmente van a buscar empleos que estén ligados a eso, como por ejemplo puede ser por ejemplo un guardia de seguridad, un militar, un cargo, digamos, importante dentro de una empresa para tratar de tener control. Yo creo que una palabra clave, David, con respecto a estas personas que se les denomina psicópatas, es el control sobre el resto. Sí. Yo creo que eso es como una de las cosas principales, más allá del tema de la criminología, ¿cierto? Porque generalmente asociamos a los psicópatas con asesinos en serie, y no todos los psicópatas son asesinos en serie, ni todos los asesinos en serie son psicópatas. Entonces, efectivamente, Patana, la psicopatía gira en torno al tema del control del otro, a la búsqueda de nuevas sensaciones y emociones, y también de sentir como ese sentirse importante, ¿cierto? Hay un componente importante relativo al egocentrismo, a la. Exactamente, el ego es como lo que tiene que alimentarse ahí para que él pueda ver al otro como un objeto y todo esto que hemos hablado. Sí, Exactamente. ciertamente. Entonces, efectivamente, como estos sujetos saben de la importancia de algunos cargos o del respeto que despiertan en el resto de la población, van a buscar ser parte de eso. Por ejemplo, hemos hablado muchas veces que varios asesinos en serie han estado, por ejemplo, en cargos militares o han postulado para ser policías, líderes religiosos. Por acá me dice Mario Araiza, exactamente.
Y saben reconocer, si esa es, yo creo que es una de las cosas más también impactantes de los psicópatas, es que saben reconocer dónde ellos pueden ejercer ese poder. Por acá me estaban preguntando la diferencia entre psicópata y sociópata, lo acabamos de dar por si acaso. ¿Por qué algunos psicópatas sienten admiración por los policías? Me dice Jacobo, y es por lo mismo que estamos comentando en estos momentos, ¿ya? Buscan una posición de poder. Lo pueden hacer, digamos, con un buscando un empleo ad hoc o buscando una posición de cualquier otra manera. ¿Ya? Jenny Sepúlveda, ¿cómo estás, amiga? Hola, querido Álvaro, y un saludo cordial a David. Un gusto tenerlos juntos. Muchas Saludos, gracias. gracias. Voy a empezar a leer algunas preguntas para que vayamos revisando junto a David y podamos ir tratar de resolver algunas, digamos. Por acá, por ejemplo, Dani Piocha me dice que Ed Kemper quería ser policía. Efectivamente, hay varios asesinos en series que quisieron ser policía. El grandulón era ese, ¿no? Sí, porque se parece a tu Qué padre. miedo. Qué miedo. Qué miedo de policía ese tipo, oye. Sí, no lo dejaron como policía porque medía 2,6 metros de estatura. Era demasiado alto y entorpecía, digamos, su desempeño como policía. Por eso no lo dejaron. KDRXZ, Canal del Crimen, ¿en qué ámbitos o momentos es preciso usar el término psicópata? ¿Es válido usar este término? Buena pregunta, buena pregunta. Mira, desde el punto de vista de la psicología, te lo podría aclarar mejor David Pons, pero voy a hacer como un preámbulo para que después Dale. pimponimos la respuesta. Sí, claro. Desde el punto de vista de la psicología, el término psicópata ya no se utiliza, ¿ya? Básicamente porque se asocia más al trastorno antisocial de la personalidad. Pero dentro del mundo de la criminología o incluso judicial, sí tú puedes hablar de psicópata y en realidad asociarlo a un sujeto que tiene comportamientos psicopáticos, ¿ya? Porque psicópata, digamos, el psicópata no se puede diagnosticar. No hay una forma, no hay una técnica para decir, ya, este sujeto es psicópata o este sujeto no es psicópata, ¿ya? No se puede detectar, ni siquiera un psicólogo o un psiquiatra con muchos años de experiencia entrevistando a un sujeto jamás va a ser capaz de decir, estoy 100% seguro que este sujeto es un psicópata, ¿ya? Nosotros lo hablamos incluso de forma coloquial, cuando nos referimos a una persona que no demuestra sentimientos, que no tiene arrepentimiento, que no demuestra empatía con sus víctimas, y ahí nos referimos a lo que es un psicópata, ¿ya? Pero como les digo, no desde el punto de vista psicológico o psiquiátrico, ¿ya? Ahí nos puede conversar un poquito más David también acerca de en qué momento nosotros, por ejemplo, hablamos de psicópatas. Sí, bueno, como lo habíamos mencionado un poco antes también, acá en el canal del crimen, ay, yo ya me incluí en el canal del crimen, vamos a hablar de psicopatía cuando está, cuando no hay duda o cuando ya surgen estas conductas criminales, ¿cierto? O sea, derechamente hay una afectación hacia otro, ¿cierto? Que no nos deja duda respecto de que la persona está obrando de forma trastornada, ¿ya? O sea, que hay un trastorno de por medio. Ahora, sí, psicópata involucra un montón de trastornos habidos y por haber, ¿cierto? Que podrían identificar ahí en el manual de trastornos del DSM, ya que es como el manual que ha estudiado y propone más o menos la categorización de los distintos trastornos psicológicos. Pero sí, no se usa mucho el término a nivel psicológico, ya, porque es muy generalista y no nos da. ¿Cómo se dice? Señales o no profundiza finalmente en qué es lo que está detrás, dado que la psicología, de todas maneras, Pero bueno, antes hay psicología cognitiva. se utilizaba. Claro, antes se utilizaba porque no se sabía más respecto, entonces en la medida que vamos profundizando, hay términos que van quedando fuera, o sea, obsoletos, ¿ya? Pero a nivel legal sí se sigue utilizando porque a nivel legal se entiende, ¿cierto? Hay daño a la propiedad, hay daño a la persona, hay daño a la vida, ¿cierto? No, y hay un tema muy Entonces, importante que cuando se habla de psicópata en términos judiciales, de inmediato se descarta, por ejemplo, las alegaciones por digamos, por enfermedad mental. En el caso de Estados ah, Unidos es claro. súper importante porque de eso depende, por ejemplo, que una persona la condenen a muerte o no. Si una Claro, persona, no por se pueden ejemplo, declarar interdictos. exactamente,
Entonces también depende si a otro sujeto lo van a enviar a un hospital o a la cárcel. Entonces es sumamente importante en ese sentido. En el momento en que alguien es categorizado como psicópata, inmediatamente se asume que él entiende la gravedad de los hechos, sabe distinguir entre el bien y el mal, y por ende es puede ser juzgado o puede ir a juicio. Bueno, hay algunos sujetos que en el momento en que se declaran locos, no van a juicio, sino que inmediatamente pasan a ser culpables y, digamos, con la evidencia correspondiente y van a parar a un psiquiátrico. Acá tenemos una pregunta, bueno, Sí, tenemos dos. déjame abordar un poquito Dale. con el tema que tú estás hablando. Respecto de que no se puede identificar o no, solo para complementar eso, respecto de no se puede identificar a un psicópata ni los mejores de los psiquiatras y todo, sí es cierto, pero uno va anticipando desarrollos, ¿ya? Lo que pasa es que se parte de la premisa de que el ser humano está en constante cambio y tiene la posibilidad de cambio. Por eso también es difícil diagnosticar así como, esta persona es psicópata porque la estás categorizando dentro de algo que no se puede resolver más. Y de hecho no es así, o sea, de verdad que toda persona puede cambiar. Ahora, ¿querrá cambiar? ¿Tiene las posibilidades de cambiar? ¿Existen los recursos para poder favorecer ese cambio? Son las preguntas que nos tenemos que hacer, ¿ya? Pero cambio, ¿a qué te refieres con cambio? Por ejemplo, mira, me acordé de, con el caso de Marroquín también me acordé de un caso que vi yo tiempo atrás cuando trabajaba en un organismo gubernamental de protección de menores. No puedo dar más detalles por temas de privacidad, pero me tocó atender un chico, un adolescente, que tenía la misma mirada de este hombre y sí había incurrido en ciertas conductas también que rayaban lo legal, ¿ya? No, derechamente eran ilegales, pero uno se preguntaba, si él sigue haciendo esto a futuro, eso va a terminar siendo igual que el caso de este de Marroquín, ¿cierto? No necesariamente asesinando, pero sí vulnerando a otros, ¿te fijas? Y me acordé de esto porque la mirada y la frialdad con la que contaba los actos era la misma de este chico que yo tenía. Entonces fue que era una mirada fría, o sea, te deja así de piedra, porque no la puedes entender, ¿te fijas? Entonces, claro, pero yo no puedo decir que esa persona va a ser psicópata o algo así, ¿te fijas? No, Porque difícil puede que después anticipar. cambie, puede que no siga desarrollando esa conducta, puede que un montón de variables, tanto sociales como personales, pueden influir para que sea otro más adelante. No otro totalmente distinto, pero sí un otro aceptable socialmente, por ejemplo. Pero mira, o sea, a mí lo que me ha tocado ver en el caso de estos sujetos, que es cuando cometen este tipo de actos, ya es muy difícil que se vuelva atrás. Vayan para atrás, claro. Claro, es muy difícil, por ejemplo, que un asesino psicópata deje de asesinar después de que ha cometido dos o tres asesinatos, independiente si fue hace 10 años atrás. Pero bueno, mira, Bueno, te quería ahí presentar juegan la. algunas preguntas que tenemos de algunos suscriptores que nos están mandando superchat. Andreina Lobos nos acaba de mandar un superchat de 3.900 pesos. Muchas gracias, Andreina. ¿La genética tiene algo que ver con la psicopatía? Por ejemplo, ¿algunos de los hijos de estas personas pueden tener mayor riesgo de padecer psicopatía? Sí, no, por lo que habíamos mencionado anteriormente. Perdona, lo voy a pensar que estás tomando tu cafecito para responder. Sí, no, en el sentido de que un niño, ya una niña que se cría en un ambiente propicio para desarrollar trastornos emocionales, por ejemplo, ¿cierto? O se cría en un ambiente que es propicio para que ella se desentienda de la empatía hacia otros, va a desarrollar seguramente algún trastorno que la podría derivar en algo psicopático, ¿ya? Por lo mismo, los componentes genéticos en realidad yo diría que tienen incidencia, pero no tanta. No tanta, al menos que sea algo muy concreto, ¿ya? Como mencionábamos el tema de la amígdala, ¿cierto? Como mencionábamos ahí, a lo mejor más adelante se encuentra algún estudio que relaciona algún tipo de gen con elementos psicopáticos, pero es difícil que pase eso. Es difícil porque la influencia del medio también siempre es muy importante. O ¿Ya? sea, Por eso se habla claro. de genética, de genotipo y fenotipo. El fenotipo es la expresión de lo genético. Claro. Entonces, si un ambiente no es propicio para que exprese lo genético, no se va a expresar y chao. Mira, acá tengo otra pregunta de Luis Antonio Figueroa. Amigo, ¿cómo estás? Hola, con el asunto de las funas,
de las funas, se habla que la mayoría de los funados son personajes psicópatas. ¿Qué hay de verdad en eso? Es que ahí, Luis, entramos en... habría que hilar muy fino, porque habría que ver a quién se está funando realmente. Tener antecedentes... hay muchas funas que no son ciertas, lamentablemente. Esas funas arruinan las verdaderas que ayudan a visibilizar el comportamiento de algunos sujetos que efectivamente deberían estar derechamente presos. Así que habría que analizar cada uno de los casos. Es difícil llegar a una verdad absoluta, creo yo, con el tema de las funas, porque justamente, así como pueden haber algunos sujetos que están siendo acusados de algunos actos, también hay personas que organizan esta casa de brujas contra personas que a lo mejor no tienen culpa de algunas de las cosas, o están siendo exageradas. Es como súper complejo responder a esa pregunta. Sí, yo quiero responder un poco también, Álvaro. Hablemos de las funas que tienen validez, ¿ya? O sea, cuando ya es evidente el tema y todo. Y en el caso de una funa que sí tenga validez, tampoco es muy fácil hablar de que aquel persona funada responde a una característica psicopática o tiene elementos de psicópata, porque también tenemos que entender que muchas funas se dan en un contexto social que habilita conductas que no son deseables, pero sí son replicables. ¿A qué me refiero con esto? Sin ir más lejos, por ejemplo, la objetivización de la mujer, ¿cierto? Entrega elementos para que el hombre, ¿cierto? La vea como objeto y termine sintiendo que tiene derecho a poder tratarla de ciertas formas que no corresponden, ¿cierto? Y eso es una característica social que hoy en día se está debatiendo, se está corrigiendo y todo. Entonces, también, claro, cuando un hombre es funado, puede haber cometido un acto que no correspondía. Estoy pensando, no sé, en un contexto, por ejemplo, de fiesta, ¿cierto? Donde emborrachan a una chica, que es como lo que más se ha repetido, ¿ya? Por lo menos en el ambiente que me he movido yo, es lo que más se repite respecto de las funas. Claro, o sea, no hay justificación para eso. Pero desde la comprensión social, uno va entendiendo de que estamos en una cultura de la violación, una cultura que avala o beneficia o por lo menos protege ciertos actos que no corresponden. Y eso es lo que se está trabajando hoy en día. Eso es lo que Espérame, es el movimiento social que tenemos hoy en día. Oye, nosotros cometimos una irresponsabilidad al no explicar qué es una funa. Ah, perdón, sí. Ya, mira, una funa, básicamente, como lo llamamos acá en Chile, es cuando a una persona la acusan de algo, y esto se viraliza, digamos, por las redes sociales. Es como cuando lo que pasó, por ejemplo, con... Bueno, iba a dar el ejemplo de la Jauría, pero no sé si eso fue por ese medio. Pero es cuando a una persona básicamente la acusan de algo grave, ya sea, por ejemplo, de robo, de estafa, de abuso sexual, violación, etcétera, y esto se difunde por las redes sociales y la gente comienza a tomar acciones contra esta persona, ya sea por las mismas redes sociales o por medios, digamos, más directos. Eso básicamente es una funa, ¿ya? Claro, llamado un funa eso. Claro, un llamado a movimiento social, digamos, para... Claro. El acto de desprestigiar a otra persona acusada de algo que... El problema es que de repente estas funas no tienen bases, ¿ya? No hay forma de comprobar, por ejemplo, muchas veces que esta persona realizó ese ilícito o no. Entonces ahí se presta mucho también para digamos, lo efervescente que puede ser la masa, digamos, y actuar de una forma a lo mejor que no es correspondiente, como por ejemplo tomarse la justicia por sus propias manos. Si hay una persona, por ejemplo, que la acusan de haber violado a un niño y publican la foto y la dirección de esta persona, y esto se difunde por redes sociales y lo ven miles de personas y lo ven por la calle y lo golpean y lo atacan, y resulta que a lo mejor esto no fue tan así, por eso hay que tener un poquito de cuidado. Es súper bueno, porque es una herramienta para aquellas personas que a lo mejor de repente no tienen la forma de actuar de manera legal, digamos, porque no cuentan con dinero para abogados ni mucho menos.
para dar a conocer situaciones que efectivamente son de vulneración o de abuso, etcétera. Pero es una herramienta sumamente delicada y que tiene un doble filo, ¿cierto? Martín Cherry, Antías, me dice, muy interesante directo. Un abrazo a ambos desde Atizapán, México. Con respecto a de enfermedades como la esquizofrenia, ¿son muy aparte de la psicopatía? Martín, sí, de hecho, sí. Hay una diferencia enorme entre lo que es la esquizofrenia y la psicopatía, porque la psicopatía no es una enfermedad mental de partida. La psicopatía es un trastorno de la personalidad, ¿ya? La persona que, perdón, la persona que es psicópata tiene conciencia de lo que está haciendo, ¿ya? No es un enajenado mental o una persona que escuche voces ni nada. Es una persona completamente consciente de lo que está haciendo y consciente, digamos, del sufrimiento también que le provoca a los demás. En cambio, el esquizofrénico sí entra dentro de una categoría de enfermo mental, ¿ya? Es una persona que no tiene una conciencia, digamos, de la realidad, que está muy despegado de la realidad. Momento, sí. Que tiene, o sea, depende del grado. Depende del grado, pero básicamente en el caso, por ejemplo, de los criminales, muchas veces los crímenes que cometen es porque escuchaban voces de extraterrestres que los mandaban a matar. Tienen alucinaciones tanto visuales como auditivas. Cabe recalcar que las auditivas son mucho más graves que las visuales, ¿ya? Nosotros en un estado, por ejemplo, de vigilia o en insomnio podemos tener alucinaciones visuales, pero cuando hay alucinaciones auditivas, ojo que ahí es un poco más complicado. Pero como te digo, son dos cosas muy distintas y que a nivel jurídico también se toma mucho en cuenta. Cuando un criminal es considerado esquizofrénico, muchas veces es enviado a un hospital y no a la cárcel. Claro. Eso desde el punto de vista criminológico, digamos. Importante eso que dice Álvaro respecto de poner atención a la alucinación auditiva, sobre todo cuando son alucinaciones auditivas ¿cómo se dice? Que las puedo entender, ya que es una voz clara que me está diciendo algo, o sea, si yo, porque existen alucinaciones auditivas que son ruidos, claro, que se pueden producir, pucha, por una variedad de situaciones, o sea, desde, por ejemplo, fumar mucho, que termina dilatando ciertos vasos a nivel de la cabeza que terminan incluyendo en el tímpano. Y uno escucha como si estuviera dentro de un túnel haciendo. Ya, no, esto es producto de la nicotina, producto del. No sé si será la nicotina, pero de alguno de los componentes del cigarro. O de la presión, pues. Te afecta la presión del cigarro. Distinto es que uno escuche voces que le están ordenando hacer algo. Yo creo que es lo más distintivo dentro de la esquizofrenia. Sí. Y todos aquellos todos aquellos que tienen niños o hijos o primos, primas pequeñas. Bueno, la esquizofrenia se empieza a ver principalmente en la adolescencia, por si acaso. Un dato. Voy a tratar de leer alguna otra pregunta. Ya, la mayoría de los trastornos se dan durante la adolescencia por el tema del desarrollo. Ya, no, nunca es bueno diagnosticar algo a muy temprana edad, precisamente porque el estado de desarrollo no es el maduro y por lo tanto puede cambiar mucho las cosas. Ya, Kevin Arevalo está diciendo, ¿un psicópata necesariamente tiene que ser un asesino? Recién lo explicamos. No todos los asesinos son psicópatas, ni todos los psicópatas son asesinos. Ya, voy a buscar otra pregunta como para ir complementando. Ahí me volvió el chat a mí, es que también estoy a apoyar. Ya. Día Cárcamo, ¿por qué se comenzó a relacionar la esquizofrenia con la psicopatía? ¿En qué momento y quién la asoció? Porque no necesito el contexto, Día Cárcamo, para poder tratar de responderte. Anatolio Noprienko, me dicen, Andreina Lobos, me dice, Anatolio Noprienko escuchaba voces de extraterrestres. Ya, Anatolio Noprienko, para quien no lo conozca, es un asesino en serie ruso que mató aproximadamente unas 52, 53 personas en un periodo de 6 meses, ¿ya? Anatolio Noprienko aseguró que escuchaba voces extraterrestres cuando estuvo en su juicio, sin embargo, nunca antes lo había mencionado antes, ¿ya? Así que, si me preguntas a mí, yo creo que él era un psicópata que trató de evitar la pena de muerte. Porque a él se la estaban. Lo que pasa. De la esquizofrenia para poder liberarse de. Claro, lo que pasa es que uno de los últimos. De las últimas ejecuciones en Rusia fue la de Chikatilo.
¿Ya? En ese entonces se disolvió la ex Unión Soviética y se comenzaron a dividir todos estos países, digamos, Ucrania, bueno, Rusia se armó, etcétera. Y cuando atraparon a Onoprienko, que fue un poco tiempo después de Chikatilo, se pidió la pena de muerte para Onoprienko. Se solicitó especialmente a la ONU porque sus crímenes eran muy horribles. O sea, él mataba familias completas, bebés de 2 meses, y incendiaba las casas, etcétera. Y ellos estuvieron solicitando la pena de muerte a la ONU. La ONU estuvo a punto de decirles que sí, pero finalmente se retractó, les dijo que no. Y Onoprienko estuvo a punto de ser ejecutado. Entonces yo creo que también va un poquito por ahí, Andreina, que él haya alegado escuchar voces extraterrestres y todo este tipo de cosas, tal vez para evitar una pena de muerte, aunque no tengo más antecedentes. Yo creo que hasta cierto punto estos sujetos, David, tienen un deterioro importante. Me ha tocado ver casos de asesinos en serie que con el que, claro, cuando lo atrapan, son sujetos que tú empiezas a decir, este sujeto efectivamente es un psicópata, pero eventualmente empiezan a desarrollar otras enfermedades mentales. O sea, enfermedades mentales, derechamente, ya sea, no sé si esquizofrenia, pero comienzan a tener transformaciones que ya casi son físicas. O sea, el rostro de estos sujetos Sí. cambia. ¿A qué crees que se debe esto? O sea, de todas maneras, ciertas conductas que tenemos nosotros van definiendo una habitualidad o una forma de relacionarnos con lo otro que va teniendo incidencia en nuestra corporalidad, en nuestra forma de comunicarnos corporalmente. ¿Ya? Por ejemplo, si yo soy una persona que vivo. Ya, hablemos directamente de un psicópata asesino, ¿cierto? Que vive mintiendo o atrayendo personas hacia esto, va a desarrollar ciertas características, ¿cierto? A nivel del lenguaje, ¿cómo se dice? Ay, el lenguaje corporal, Corporal. ¿ya? Es como Chikatilo cuando a él, antes de que lo atraparan, parecía una persona normal, un anciano quitado de bullas, muy tranquilo, y cuando a él lo atrapan, él se rapa la cabeza, se rapa las cejas, y de ahí nunca más cambió su actitud como de un sujeto completamente trastornado. Claro. Y nunca más se salió como de ese, entre comillas, personaje, que también me Claro, parece claro, claro. curioso. Claro, y precisamente porque nuestra expresión corporal, que era lo que compartíamos antes respecto al caso de Marroquín, ¿cierto? Tiene o sea, perdón, tiene sí, consecuencia con lo que estamos sintiendo y con lo que estamos expresando. En este caso, Chikatilo, claro, su expresión corporal tenía consecuencia con lo que su estructura yoica, con lo que él estaba pensando en sí mismo, con lo que él estaba siendo, ¿ya? Desde el ser mismo. Él era un ¿Te fijas? sujeto Entonces, sumamente como ensimismado, digamos, como él introvertido. introvertido, claro, y Claro. finalmente cuando él explota y cuando se revela su verdadera personalidad a causa de los crímenes, a causa del descubrimiento de sus crímenes, de alguna u otra forma puede mostrarse tal cual es, o lo Claro. que él piensa que es, también podemos decir eso. Yo creo que eso es lo más certero, es lo que él piensa que es, precisamente a eso se da ese cambio de personalidad. Él antes también Sí, era lo pues. que pensaba que era, o sea, un tipo tímido que no era capaz de hacer nada hasta que descubre que es capaz de hacerlo. Y Claro. hasta que descubre que incluso ese capaz de hacerlo le trae gozo, le trae placer. Claro. Entonces ahí hay una transformación desde su propia concepción de ser. Y de la cor de Quiero esta ser corporalidad o de yo esta era. expresión física, digamos. Y todo eso va en consecuencia, es coherente, esa es la palabra que está buscando, hay coherencia, Claro, o sea, hay coherencia imagínate, era siempre en él. un sujeto tan sumiso y tan pasivo que no era capaz de hablar frente a una mujer, y pasa incluso a estar en un juicio a quitarse la ropa y mostrar su miembro, ¿ya? O sea, Claro. pasamos de un polo completamente opuesto porque ya se vio expuesto, ya se vio, digamos que él ya era un asesino en serie, etcétera. Oye, acá tenemos un super chat de Suel 420, que siempre me manda super chat, muchas gracias Suel 420. Me dice, leí que la psicopatía se mide en diferentes escalas. Eso me da a entender que puede haber asesinos más psicópatas que otros. David. Ah, qué bueno. Son propuestas las que se hacen respecto del estudio de la psicopatía y estas distintas escalas, como la escala del mal, ¿cierto? O escalas conductuales y todo.
son propuestas que se han hecho para poder entender el fenómeno. Ya no es que haya como un consenso, no hay un consenso. No hay un consenso ni un visor de Saiyajin que diga cuántos puntos de psicópata tiene, ¿ya? No, pero sí se pueden hacer escalas, se pueden hacer propuestas. Lo importante de cuando uno lee estos textos siempre estar atento a qué es lo que me está proponiendo. De hecho, yo a Álvaro le estaba, siempre lo, también estábamos conversando de que él desarrolle también su propia escala ahí de psicopatía, pensando, por ejemplo, en distintas manifestaciones que hay del fenómeno. Es decir, se puede hacer una escala respecto del nivel de empatía que tiene con el otro, se puede hacer una escala respecto del modus operandi que tiene, ¿cierto?, para cometer sus actos criminales, se puede hacer una escala respecto del grado de vulnerabilidad que tuvo durante su infancia, y así un montón de otras variables. De hecho, Suel 420, de hecho yo también le comentaba a David hace un par de semanas atrás que vi un escrito, un documento, en el cual un especialista hablaba de... ¿cuántos eran? Eran como 28 tipos de psicópatas. Claro. Algunos claro. Que eran, por ejemplo, depresivos, psicópatas que eran más extrovertidos, introvertidos, etcétera. Entonces, no hay un consenso en cuanto a eso, pero hay varias propuestas. Ahora, estudiar cada una, ver cuál se adecua más a lo mejor a lo que nosotros pensamos o cómo lo queremos abarcar el tema, si es que lo queremos estudiar, es relativo. Ya no hay un consenso ni un libro que te diga esto es así y punto. ¿Ya? Así que se pueden seguir, puedes encontrar, por ejemplo, estas distintas escalas de psicópatas, así como distintos tipos de psicópatas, y así como, por ejemplo, encontramos, como dice David, la escala, por ejemplo, del índice de maldad, etcétera. Entonces podemos encontrar varias cosas que hacen más entretenido y lúdico este tema, ¿cierto? Cuando empezamos a tratar de entender a estos sujetos y a categorizarlos dentro de un espacio. Vamos a buscar otra preguntita por acá, David. Sí. Ah, nos llegó otro superchat, sorry chicos, pero les tengo que dar prioridad a los superchats. Sí, yo estoy marcando algunas también para responder ahí. Ya, porfa, ayúdame tú con las otras. Sí. Riti Salgado, 3.000 pesos chilenos. Muchas gracias, Riti. ¿Qué opinan de los incel que han cometido asesinatos en masa en los últimos años? ¿Aumentarán en el futuro? Esto es complicado. ¿Sabes lo que pasa? Son fenómenos nuevos, todo se está desarrollando. Exacto. Lo que pasa es que siempre lo menciono porque para mí una referencia a Robert Ressler. Robert Ressler fue un visionario con respecto a este tema de la criminología, de los asesinos en serie y todo ese tema. Y él, finalizando uno de sus libros, hace un inciso acerca de los nuevos asesinos, los casos criminales que se venían en Estados Unidos. Y él advirtió, por ejemplo, que el caso de los asesinatos en masa iba a ser un fenómeno que se iba que iba a explotar. Y efectivamente fue así. Los casos de asesinato en masa hoy por hoy en Estados Unidos son mucho más numerosos que antaño y han superado el caso de los asesinatos en serie, ¿ya? Y en parte también va por la facilidad del acceso a armas de los norteamericanos, ¿cierto? Ese es uno de varios factores, pero es uno que es importante. O sea, no en todos lados tú puedes meterte, por ejemplo, a Amazon y comprar un revólver y que te llegue a la casa así de fácil, con municiones y todo. Es un factor importante, pero también es un factor sociológico general, digamos, relacionado a temas políticos, temas sociales, temas... son muchas cosas que influyen, digamos, a este comportamiento y a este sentimiento del norteamericano de defender lo suyo, de tener el acceso a armas, que es parte de su constitución, etc. Y en el caso de los incel, hay un par de íconos, digamos, con respecto a los asesinos incel. No recuerdo en estos momentos los nombres de ellos, porque también son asesinos, casos criminales muy fugaces, ¿ya? Pero hay uno de un chico que se sacaba fotografías y que él se sentía, que es como el más famoso, de hecho se le llama el asesino incel, que él se sacaba muchas fotografías, era muy pretencioso, pero él no había podido tener una pareja, ¿ya? Entonces él se preguntaba en redes sociales por qué él no podía tener una pareja, si él era atractivo, si él tenía dinero, etcétera. Entonces, a consecuencia de esta angustia emocional, decidió tomar un arma y asesinar a varias personas. Creo que fueron 5 asesinatos o 4 asesinatos. Discúlpeme, pero no lo recuerdo. Voy a ver si es que alguien se acuerda por acá y me deja el nombre de este asesino.
¿Ya? Y resulta que este comportamiento obedece como a varias cosas, una angustia también emocional, digamos, a nivel generacional, de repente con la interacción con las personas, que se ha ido perdiendo un poco con el tema de las mismas redes sociales, de idealizar también lo que pueden ser nuestras vidas o las vidas de ellos, en estos casos que miran por una pantalla personas que viven cerca, no sé, que tienen parejas, que van a fiestas, que lo están pasando excelente y ellos están encerrados en una habitación haciendo nada. Y eso afecta. Y resulta que todo lo que nosotros vemos a través de la pantalla de un celular o de una o de un computador, de un laptop, no necesariamente es la realidad. Y eso es lo que de repente hay jóvenes que no, que es algo que no lo entienden, ¿ya? Y creo que esa angustia parte un poco de ahí, también de esta necesidad de lo inmediato, ¿cierto? O sea, subir un par de fotos a las redes sociales no quiere decir que alguien se va a enamorar de ti, ¿ya? A menos que seas ultra mega famoso. Y creo que esa Y aún ansiedad, así no sería amor, ¿cierto? claro, entonces esa ansiedad mezclado con la angustia que de repente tienen los adolescentes, y al mismo tiempo ahora, por ejemplo, en estos días de pandemia, en donde no podemos compartir, ir a una fiesta, conocer a una persona, interactuar con ella, efectivamente afecta. Y yo creo que en parte todo este tema de las redes sociales ha afectado bastante a la comprensión de cómo realmente funcionan las cosas a nivel social, a la interacción con el otro, al tocarse, incluso eso. No sé qué opinas tú, David. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, ya que menciona el tema de tocarse, sin duda, ante todos los organismos vivos, me acordé de mi profe de biología ahí en la facultad, ¿cierto? Que nos comentaba esto. O sea, todos los seres vivos requieren contacto físico con otros para su desarrollo. O sea, quien es criado sin eso, no hay posibilidades de un buen desarrollo, bajo ninguna premisa, ¿cierto? Y respecto a más después la onda No, que estábamos estamos hablando hablando de de los incel. Lo que pasa es que los incel se ya caracterizan por ser personas muy sí, ya me acordé, retraídas. Ya. ya me acordé de esto, así que estaba leyendo las preguntas que me sí, dentro de esta o sea, los incel son como las nuevas patologías que van surgiendo con esta nueva forma de hacer sociedad, ya, o sea, a medida que va avanzando el desarrollo humano. Algunas variables se van eliminando y van apareciendo otras nuevas. Por ejemplo, la inmediatez, que es algo que tú mencionas, Álvaro, si bien lo había mencionado, lo menciona Lacan ahí en su ensayo y todo, parece ser hoy en día más vivo que nunca. Parece ser que ahora los trastornos y las enfermedades mentales de carácter subjetivo van a ir surgiendo a partir de la ansiedad que genera la inmediatez, ¿ya? Que genera, bueno, y ahora con todo esto de la pandemia y el COVID y todo este golpe, esta crisis que nos ha traído, también van a ir por de la orden del no contacto social con ambientes un poco externos, quisiera decir. ¿A qué me refiero con esto? No a la familia, porque la familia, por lo visto, la familia nuclear, o sea, la familia del hogar, ¿cierto? Está toda junta ahí metida en una casa, pero no tienes contacto con tus amigos, ¿está? Y eso va a traer consecuencias. También va a traer consecuencias la privación de las libertades que teníamos antes de, pucha, estar todos encerrados en una casa, te somete a lo que era el fenómeno del reality show. Mira qué interesante, la televisión mundial, ¿cierto? Nos trajo este fenómeno de encerrar personas a ver qué pasaba. Bueno, hoy en día es esto lo que está pasando, ¿te fijas? Incluso es mucho más grave de lo que estamos viendo en estos escenarios ficticios y preparados que eran a nivel de la televisión. Elliot Rodger, me están dando todo el aviso por acá por el chat. Elliot Rodger se llama el asesino incel y mató a tres personas. ¿Ya? Y claro, él lo que manifiesta en todos sus videos y escritos era básicamente que él sentía que merecía algo más, que merecía tener una novia y que se sentía rechazado. Y yo creo que esa es una sensación que se repite en muchos adolescentes y agravado, digamos, por esta forma también que tenemos de observar como a través de esta ventana, digamos, como del internet, de las redes sociales, de admirar, por ejemplo, lo que tiene el otro y no valorar lo que de repente nosotros tenemos, ¿cierto? Por acá hay otra pregunta que es de Manuel Vázquez, que nos acaba de mandar $5. Manuel, muchas gracias.
Álvaro, el asesino de Golden State era policía, psicópata y criminal organizado, pues nunca lo atraparon hasta ser un anciano discapacitado. Exactamente. Ese caso lo quiero tocar, Manuel, porque es uno de los más intrigantes, digamos, de la historia criminal relacionada a los asesinos en serie en Estados Unidos. Un psicópata que estuvo durante décadas prófugo y que finalmente fue atrapado ya cuando era un anciano, ¿cierto? Gran parte, yo creo, bueno, tiene que haber algo de inoperancia de las autoridades, pero yo creo que gran parte es porque se trata de un psicópata y por ende un asesino organizado, un asesino en serie organizado. Recordemos que estos son aquellos que planifican sus crímenes con mucha antelación y al mismo tiempo cuidan mucho lo que hacen, ¿ya? Se caracterizan por ser bastante inteligentes. Dentro de ellos podemos incluir, por ejemplo, a John Wayne Gacy o Ted Bundy, etc. No sé si viste alguna pregunta por ahí que quieras tocar. Sí, varias. De hecho, ¿cómo lo haces, Álvaro, esto de estar respondiendo toda la duda y todo? Porque yo me distraigo, son tantas las cosas que hay que decir y tanto que decir no alcanzo. Sí, trato, de repente... Es un caos, mi mente en estos momentos es un caos, estoy estresado. A ver, me voy a tratar de ordenar. Antes de responder, o sea, antes de fijarme en una de las preguntas que había marcado, era respecto a los incel, que claro, precisamente la externalización de la responsabilidad es uno de los factores como predominante en eso, es decir, este pensamiento de que yo me merezco algo o el mundo está en contra mía, ¿cierto? O sea, jamás poder interiorizar ni problematizar, ¿cierto? La situación, jamás poder aceptar de que yo tengo algo que es el problema, ¿cierto? Siempre es lo demás. Eso es como un elemento que siempre está presente ahí en torno a lo incel y que se puede empezar a identificar a temprana edad también. Es como una victimización. Claro, es que claro, primero viene la Es un ciclo, claro, porque está la victimización, después viene la evasión de la responsabilidad, después de nuevo viene la victimización, entonces... Después viene la furia, la furia contra el otro, claro. Claro, precisamente. Déjame responder... También por el tema de las redes, eso. Claro, déjame responder una pregunta cortita que me la han preguntado varias veces. Jason Nova, ¿un psicópata es capaz de sentir amor? Respóndeme, por favor. Ya, el amor se supone que es... Por definición es como hacer sentir bien al otro, ¿cierto? Tal vez un acto de amor sería algo como dar algo por el otro. El psicópata es incapaz de sentir empatía y todas las relaciones que el psicópata tiene siempre van a estar girando en torno a su propio beneficio, nunca en beneficio del otro. Así que basándonos en entendiendo el concepto de amor como el bienestar para el otro, es imposible que un psicópata sienta amor, porque el psicópata no está pensando en el bienestar del otro, sino que en el bienestar propio. Ya, o sea, todas sus relaciones son instrumentales. Exactamente. Así que no, un psicópata no puede sentir amor. Dale, David. A ver, algunas preguntas que me hicieron atrás que me habían llamado la atención. Ari Wolf pregunta, ¿qué tratamiento sería el correcto para los niños asesinos? ¿O sería simplemente dejarlos libres después de un tiempo en una correccional de menores? Bueno, acá en Chile las correccionales de menores la verdad es que no tienen muy buenos resultados. Hay hogares de niños que sí son muy buenos pero tienen muy pocos cupos. ¿Por qué pasa esto? Y por eso me interesó esta pregunta, porque a nivel de como estatal, ¿cierto? A nivel de recursos, poder corregir una conducta, poder corregir cualquier tipo de trauma complejo requiere de muchos años, ¿ya? Entonces, por lo general no hay recursos para eso. Por eso la salud mental está también tan... Ay, decaía, ¿cierto? En varios... En todo el mundo, en realidad. Sí, ni siquiera en Estados Unidos va a encontrar una buena salud mental. ¿Cómo? ¿Perdón? Ni siquiera en Estados Unidos vas a encontrar una buena salud mental, ni masificada, mucho menos. No hay países que tengan una... Que puedan decir así como somos los líderes en la salud mental, como si hay países que pueden decir respecto de medicina eso. Hay países que tienen recursos para poder tratar varios tipos de cáncer. Lamentablemente a nivel de salud mental los trastornos son abordables, pero no son tratables como se corresponde, pero sí existe el conocimiento para tratarlo. El problema son los recursos, ¿ya? O sea, corregir un trauma requiere de años, ¿ya? De años en un ambiente cualificado, en un ambiente grato para poder atender eso. Entonces sí, o sea, imagínate, un niño asesino
No, la solución no es dejarlo en una correccional, ¿ya? Pensando en este esquema de que en realidad no hay lugares que sean muy adecuados, ¿ya? Lo que correspondería ahí sería que lo interviniera una familia de acogida, por ejemplo, que estuviese cualificada y a lo largo del año podría perfectamente resolver el tema que está detrás. Mira, acá hay otra pregunta. ¿Qué pasa con los psicópatas? ¿De qué manera se puede ayudar o tratar? Eso va un poco de la mano de lo que estábamos hablando recién con David. A un psicópata, bueno, de partida hay que identificarlo, cosa que ya es bastante difícil. Y hay psicópatas que pueden vivir sin cometer crímenes. Ya no crean que la psicopatía va de la mano inmediatamente con el aspecto o con el espectro del crimen, pero generalmente sí ocurre, ¿ya? Que realizan algún tipo de ilícito, a lo mejor no un asesinato, pero sí estafas, robos, etcétera. El psicópata por concepción va a tener problemas a nivel de interacción con los demás, ¿ya? Siempre. A lo mejor no van a hacer cosas legales, pero van a estar siempre al límite, ¿ya? A punto, por ejemplo, bueno, rascando el tema de lo moral, engañando a su pareja, teniendo varias parejas anexas o digamos realizando algún tipo de actos que son poco honorables con la familia, etcétera, etcétera. Siempre van a siempre va a haber un problema ahí, siempre va a haber un problema, pero no necesariamente se va a convertir en un asesino. ¿De qué manera se puede ayudar a estas personas? Yo creo que básicamente tiene que ser en la infancia. Si no hay una orientación, digamos, o un control por parte de los padres, tal vez de especialistas, también a controlar otro tipo de cosas, por ejemplo, los arranques de rabia, celos, etcétera. Cuando la persona ya se empieza a desarrollar, después de la adolescencia, yo creo que es bastante o imposible corregir ese tipo de comportamientos. Sí, ciertamente, la infancia es el periodo más flexible para toda conducta. Para moldearlo. Rigidizando, lo que no quiere decir que seamos totalmente rígidos, ¿ya? La rigidez de hecho es una característica patológica, claro. ¿Ya? La rigidez extrema. O sea, hay cierta rigidez en la medida que nos desarrollamos en nuestras conductas, que es para poder estabilizar, ¿no es cierto? Porque no sería muy estresante para el organismo. Y puede producirlo con todo lo contrario. Puede producir todo lo contrario. Sería como estar en guerra. O sea, finalmente cuando hay una guerra pasa esto. Claro. Por eso nos estresamos, por eso vienen todas estas otras problemáticas. Pero la rigidez excesiva sí es un problema. Ahora, sí, tal como dice Álvaro Silva, o sea, la mejor forma de tratar estas problemáticas es una buena infancia, es cuidar a nuestros niños, a nuestros adolescentes, es cuidar a nuestras personas durante el desarrollo. Y lo más importante también es que ustedes tienen que tener presente que el término psicópata de todas formas se utiliza de una manera muy... ¿cómo es la palabra? Ambigua, generalista. No, me refiero a que mucha gente trata de inmediato o tilda de inmediato a otra persona de psicópata cuando tienen comportamientos que a lo mejor son que son cuestionables, ¿cierto? De forma ligera, ¿cierto? Así como muy ligero. Oye, tú eres un psicópata. O yo tenía una novia psicópata, yo tenía un novio psicópata. Claro. El psicópata, bueno, el porcentaje a nivel mundial debe ser de 1 o 2%. Estamos hablando de casos que son excepcionales, ¿ya? Tampoco hay que tildar de manera tan libre a cualquiera de psicópata porque tuvo un comportamiento que, digamos, es cuestionable desde cualquier punto de vista. Como les digo, los psicópatas son pocos a nivel mundial. Así que, y además de ese porcentaje, también hay un porcentaje mínimo que son estos asesinos en serie que son los que revisamos en este canal. Así que, para que lo tengan de todas formas presente. Sí, de todas maneras, sí. Son casos excepcionales. Siempre comentamos con Álvaro precisamente eso. O sea, lo que se está viendo en este canal es un porcentaje mínimo de la población, ¿ya? Lo interesante es que es un porcentaje que, aunque sea mínimo, es real y no ha decaído con el tiempo. Solo se ha modificado, ¿cierto? Exacto. Parece ser que los niveles de psicopatía... O no sé cómo lo ves tú, Álvaro. O sea, por ejemplo, el asesino serial parece que ha ido como en decadencia, pero han aumentado otro tipo de asesinos, ¿o no? Claro. Lo que pasa es que yo creo que la tecnología ha ayudado mucho a que el asesino serial disminuya, ¿ya?
Porque resulta que antes cuando una persona, por ejemplo, iba a una fiesta, se iba después a la casa, desaparecía y podíamos saber de esa persona o de sus huesos 20 años después, ¿cierto? Hoy en día todos andamos con un GPS en el bolsillo. Claro. Entonces es muy difícil que alguien desaparezca y que las autoridades no puedan, digamos, descubrir dónde esta persona Se ha visto la última vez. fue ubicable la última vez. Porque Claro. antes, acuérdate que tú en criminología se preguntaba, o sea, en las investigaciones criminales se preguntaba quién fue la última persona que vio a esta persona, digamos, que desapareció. En este caso es dónde te quedó el registro del celular o de la tarjeta que utilizaste. Entonces hay muchas más herramientas para desentrañar muchos misterios y ubicar ya de partida geográficamente a una persona desaparecida. Incluso donde puede estar el cuerpo. Claro. Entonces, la tarea, digamos, para un asesino en serie ahora se multiplicó por 1.000, es mucho más Es mucho difícil. más complejo, sí. Pero aún existen casos. Porque resulta que también hay que pensar que hay otros países en donde, a pesar de que cuentan con celular o con todo este tipo de tecnología, hay otras herramientas que están, digamos, que no están disponibles para la policía, para la investigación. Hay personas que de repente se pierden y que nadie las echa de menos y nadie va a denunciar digamos, su desaparición. Entonces, son varios factores que hacen que, por ejemplo, muchos de estos casos de asesinato en serie aparezcan más en Latinoamérica, por ejemplo, ahora, más que en Estados Unidos, más que, por ejemplo, en algún país de Europa desarrollado, digamos. Son varios factores, pero yo creo que por ahí va un poco la cosa. Y también con el tema de las tendencias, con el tema, como te decía yo, de esa inmediatez que tienen estos sujetos que tal vez son calificados como psicópatas y que quieren cometer efectivamente actos violentos contra el resto de las personas, pero no van a esperar o no van a estar asesinando personas durante años y años, sino que lo van a cometer, por ejemplo, en un solo acto inmediato, que puede ser un tiroteo o un atentado directamente. Así es. Eugenia Soria, por ejemplo, nos dice también que está el tema del ADN, que en estos momentos también Claro. es una forma súper sencilla de identificar si un sujeto cometió una violación o un asesinato por las manchas de sangre. Hay una serie de cosas que en estos momentos facilitan la investigación criminal y que antes no estaban. Pues imagínate que hace, ¿cuánto? 200 años atrás no había forma de determinar si un sujeto, por ejemplo, había violado a una víctima. No se podía demostrar, a menos que lo descubrieran prácticamente infraganti o hubiesen testigos. Claro. Hoy en día basta una muestra con un hisopo de saliva y los pueden descubrir. Y tener una prueba sólida, por ejemplo, para elaborar un juicio. Ya ni siquiera como una simple prueba, sino que es todo un juicio. Sí, pues los cambios sociales también han ido en beneficio también de ¿cómo se llama? De dificultar un poco esto. Recordemos que antes existían ay, perdón, actores de la población, ciertos miembros de la población que no tenían voz ni voto, Claro. ¿cierto? Entonces, si denunciaban algún crimen, decían no, pero es que no les creían o empezaban a obstaculizar el tema simplemente por un tema de ¿cómo se llama? De discriminación. Ya hoy en día ya se ha trabajado en una sociedad mucho más inclusiva donde todos pueden, donde realmente se considera la palabra de todos. Eso igual es algo benéfico. Oye, Eric Torres nos acaba de mandar $20. De verdad, muchas gracias, ¡Wow! Eric. Un abrazo, muchas gracias por tu apoyo. Gracias, Eric. A ver, otras preguntas. Mira, me quedó una marca que decía que Kevin Arevalo preguntaba, ¿pueden los golpes en la cabeza desembocar en una psicopatía? Sí, de hecho hay un caso, o sea, no hay un caso de un psicópata, pero hay un caso que es el caso de Phineas Gage, ¿ya? Que fue un tipo que tuvo un accidente donde se le clavó una viga de fierro a través del cráneo, pero él quedó vivo. Y su conducta se modificó totalmente, o sea, de pasar de ser un tipo, digamos, aceptable en la sociedad, pasó a ser un maleducado, violento, agresivo, ¿cierto? Se separó de su esposa precisamente por este cambio de conducta. Entonces, evidentemente sí, o sea, pueden haber accidentes que pueden hacer un deterioro a nivel neurológico que podría derivar en conductas que es larga la vuelta que me doy Es que porque es son conductas, varios pasos son. que van pasando, ¿ya? O sea, no es que a mí me golpeen o me hagan una lobotomía y termine asesinando en las calles, ¿cierto? De Nueva York. No, no. Tienen que juntarse varios elementos, pero sí, es un elemento que podría ocurrir. Pero es que genera un comportamiento psicopático. Claro, genera una conducta
que pueda acarrear a que termine en crímenes, ¿cierto? O en asesinato. Sí. No es que se transforme en psicópata. No, para nada, no. No, recordemos que la psicopatía es una etiqueta que se le da a un tipo de conducta. Eso es. Ya, no es que se nazca así como, oh, soy psicópata. Ya, lo otro es que nosotros, por ejemplo, acá estamos hablando desde dos puntos de vista distintos, entonces se nos van mezclando de repente porque David es psicólogo y yo estoy centrado en lo que es criminología, entonces dentro de la criminología nosotros ocupamos de manera más recurrente el término de psicópata, ¿ya? Claro. Entonces hay que hacer como esa, hay que tener claro esos dos puntos de vista, porque si no nos vamos a cruzar un poquito. Acá me preguntan, por ejemplo, si el psicópata es inteligente. Mira, lo que pasa es que, hay como un parte mito también, prejuicio con respecto al tema, porque hay psicópatas que tienen un CI bastante bajo, pero el CI, claro, es una forma de medir la inteligencia, pero tampoco es la única. No, claro, por supuesto. Pero sí, lo que te puedo decir es que el psicópata es un sujeto que es hábil, ¿ya? Y para, por ejemplo, engañar a sus víctimas, tiene que mentir. Y alguien que miente constantemente está haciendo un ejercicio, digamos, neuronal importante con respecto a alguien que no miente. Hay pruebas en donde se muestran dos cerebros, que es el de una persona que está diciendo la verdad versus la persona que está diciendo una mentira. Y la persona que está diciendo la mentira activa más neuronas porque tiene que estar más pendiente de muchas otras cosas de su historia, de la historia que está inventando. Entonces, si hay un ejercicio cerebral que tal vez podría derivar en cierta inteligencia, digamos, a partir de mucho de ese entrenamiento mental. Pero no es que la palabra psicópata e inteligencia vayan unidas indefectiblemente. No es así. ¿Ya? De hecho, se ha exagerado mucho, por ejemplo, con algunos asesinos en serie que son sujetos sumamente brillantes y no están así. ¿Ya? Yo te podría decir unos cuantos casos de sujetos que efectivamente tenían un CI muy alto, como, bueno, lo había mencionado la vez pasada con un par de asesinos en serie, pero dentro de todo está Ed Kemper, Ted Bundy, Rodney James Alcalá, Jeffrey Dahmer, etcétera. Charlín Gallego también, que Charlín Gallego creo que tenía 200, 210 de CI. Es una de las asesinas... Se podría decir, claro, asesina en serie más inteligente de las que hay registro. Claro, dentro de lo que es el CI. Claro, Eugenia Soria, por ejemplo, dice, la habilidad que tienen para simular emociones también es notable en ellos. Exactamente, esa forma de simular también requiere de cierto ejercicio mental, como te digo. O sea, hay una serie de cosas, digamos que dentro de... ciertos rasgos de comportamiento o algunos comportamientos que muchos psicólogos observan cuando la gente está mintiendo, por ejemplo, cuando miran a la izquierda arriba o se tocan la nariz, se tapan la boca cuando están diciendo una mentira, muchos de estas personas que son psicópatas y que saben que eso los puede delatar, digamos, ante un interrogatorio, por ejemplo, con un psicólogo o un policía, evitan hacerlo, porque son cosas que uno lo hace de manera prácticamente inconsciente. Y esas son cosas que ellos van reteniendo y que también las utilizan como herramienta. Hablar mostrando las manos para demostrar, por ejemplo, que están siendo honestos, también es una forma de comunicar. Y ellos lo tienen sumamente claro. Mirar a los ojos directamente, etcétera. David, bien, ¿tienes algo? Álvaro... Dale. ¿Cómo? Dale. Ah, encontré acá dentro de mi nota y todo. Una propuesta que hace una psiquiatra, que Peters en el apellido, no me acuerdo el nombre, ya ella toma la teoría del apego, ya, y va desarrollando como distintas evoluciones a partir del apego seguro, apego inseguro. El apego es como la capacidad que tiene el adulto de satisfacer las necesidades del hijo, de la hija, ¿cierto? Del bebé, ¿ya? Y a partir de eso vamos desarrollando ciertos aspectos de nuestra personalidad y de nuestras conductas, ¿ya? ¿Qué es lo interesante de que ella también, ella integra el término psicopatía y lo integra como una trastocación total, ya como un modo espejo de lo que serían las conductas emocionales? Para ella, la psicopatía es precisamente cuando todo se da vuelta, ¿ya? Cuando la persona empieza como a comprender que, por ejemplo, hacer daño es una muestra de afecto,
y debe ser replicable. ¿Te fijas? Eso es lo interesante de esto. Y también lo otro interesante que propone esta autora es que habla de afectos negativos, o sea, perdón, falso afecto y falsa cognición, que es un poco lo que tú estás mencionando, ¿te fijas? Y claro, o sea, aparentar ciertos estados emocionales o afectivos para poder hacerle daño a una persona tendría que ser el falso afecto y es camino derecho a desarrollar conductas de daño hacia el otro. Ya lo vamos a mencionar así. Pero también existe el otro lado, ¿ya? Que es cuando mis afectos, mis emociones priman sobre mis ideas y van generando eso. Y generan lo que llamamos la falsa cognición, que es que yo creo, ¿cierto? Y justifico y puedo decirte que todo el mundo está en contra mía, pero en realidad lo que hay detrás es un afecto, es una sensación que gatilla esta forma de pensar. Bueno, de hecho, otra psiquiatra y criminóloga famosa que es Helen Morrison decía, como yo te lo comentaba la otra vez, que en el fondo los psicópatas son como niños de 2 o 3 años, ¿ya? Que no se desarrollaron nunca más emocionalmente, que quedaron estancados en esa etapa, y que por eso, por ejemplo, al igual que un niño, si quieren tener algo, lo toman, y si se lo tratan de quitar, lo destruye. Es como, por ejemplo, el psicópata asesino que si no puede tener a una mujer, por ejemplo, la mata. O si no la puede, si no puede ligar con ella, la viola, ¿ya? Y también guarda mucho ese comportamiento de egoísmo que tienen los niños en ciertos periodos, como te digo, entre los 2, 3, 4 años. Y que también me parece muy interesante cómo lo va ligando con otros comportamientos que tienen los niños y lo asocia, digamos, a estos psicópatas. Como les decía, estos son teorías con respecto a lo que... Claro, no explicaciones. Exactamente, no hay un único camino, digamos, con respecto a esto. Tengo otra pregunta por acá, que es un super chat, David, de Red Warrior, son 5 euros, muchas gracias, Red Warrior. Los psicólogos... este va para ti, David. Los psicólogos tenéis la obligación de guardar secreto profesional en el supuesto de que supierais de hechos criminales o intuición de comportamiento. No, en el caso cuando hay hechos que, ¿cómo se llama? Hechos criminales o vulneración de derechos, no, ahí se rompe lo que es el secreto profesional. Ya la confidencialidad solo se mantiene hasta que no hay vulneración de derechos hacia un tercero o algo o algún acto delictual. Ahí se rompe absolutamente, sobre todo. Lo vemos mucho en el caso de los niños, por ejemplo. O sea, si hay abuso o vulneración de derechos de un niño, no. Se debe denunciar inmediatamente. Acá en Chile, por lo menos, se trabaja así. Somos garantes de derechos frente a eso. Entonces, por ejemplo, yo estoy atendiendo a una persona que quiere... Porque uno como psicólogo clínico, por ejemplo, podría atender a un psicópata, entre comillas, ¿ya? ¿Cierto? Bueno, podría atender a una persona que incluso asesinó a alguien. ¿Sí? Yo puedo atenderlo, ¿ya? Incluso lo voy a atender si el tema está siendo procesado legalmente, es parte de, ¿ya? Pero si me entero de que eso ocurrió, tengo el deber de hacer la denuncia. No puedo guardar, y obviamente te lo tengo que informar a la persona. No es como un sacerdote, bro. ¿Cómo? No eres un sacerdote, bro. Creo que no, claro. Me parece que ellos tienen como esta... No me gusta hablar de eso. Ya. No metamos la religión en esta ciencia, por favor. Carolina Camacho, le voy a responder rápidamente una pregunta sencilla que dice, ¿un psicópata puede curarse? No hay forma de curar un psicópata. ¿Ya? ¿Un psicópata se puede rehabilitar? Me pregunta Doris Teresa. No se puede rehabilitar. Tamara Silva. Estamos de acuerdo que desde la concepción de Álvaro, por cierto, de este tema legal y que ya ha cometido actos criminales y ya madurado y todo eso, a eso se está refiriendo él. No, pero no estamos hablando de que cometa un crimen. ¿Un psicópata puede curarse? ¿Psicópata? No. Bueno, sé, es que yo igual soy de otra vía. Yo soy más humanista. Creo en el cambio. No, yo no. Pero tampoco tengo ejemplos como para decir. Es que no hay ejemplos. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Tamara Silva, deberían responder la pregunta del usuario BH. No sé cuál es el usuario BH.
B de bueno. Mi hermano, ya acá está. Mi hermano tiene personalidad antisocial y aparte hace drogas. Nunca ha podido trabajar ni estudiar. Es violento y empatía es nula. Terminará matando. La familia le tiene terror y lo tenemos alejado. Es una difícil Complicado. pregunta porque, o sea, hasta el día de hoy no se puede de ninguna forma asegurar, digamos, de manera firme si alguien se va a convertir en un asesino o no. De hecho, técnicamente, cualquiera de nosotros se podría convertir en un asesino o en un homicida en cualquier momento, dependiendo del contexto. Si somos asaltados o alguien nos quiere hacer daño y nos defendemos, podemos llegar a matar a alguien. En el caso, por ejemplo, de tu hermano, que habría que ver si efectivamente tiene una personalidad antisocial y a qué te refieres con antisocial, porque puede ser antisocial o asocial. Ya me dices que hace drogas, nunca ha podido trabajar ni estudiar, que esa es una característica de los psicópatas. También el estilo de vida parasitario es otra característica de los psicópatas. Es violento y también es empatía nula. Terminará matando, no necesariamente, amigo o amiga. No, claro, no Pero necesariamente. Yo solo en sí la es ley. probable que con esos antecedentes pueda hacerle daño a alguien de la familia por ese Sí, claro. comportamiento violento. Pero hasta qué Sí. punto es difícil de identificar, digamos, de diagnosticar o Sí, de adelantar. yo ahí siento la responsabilidad de responder también, ¿cierto? Ahí al ¿cómo se llama? Al espectador BH. Es complejo el tema porque te requerís tratamiento. El tratamiento siempre requiere la voluntad de la persona de ser tratada, ¿ya? Y ahí es donde se complica la cosa. Ya, mira, Ya, o acá sea. nos está comentando algo más de que lastimaba animales desde niño. La Entonces, tríada, la famosa tríada, Álvaro. no La cumple tríada de necesariamente la tríada, pero sí el tema de hacer daño a animales, yo creo que sí es grave. Lacman. Eso es, yo te diría que si alguien cumple con la tríada es preocupante, pero si solamente lastimaba animales de niño y disfrutaba torturándolos, sí es preocupante de todas formas. No es necesario que se cumpla la tríada en ese caso. Eso es lo importante, que se haya visto el goce, el placer, el disfrute al hacer ese acto. Ya, porque también dentro de lo que es la exploración infantil puede ocurrir que se lastime o ¿cómo se llama? O se torture algún animal, pero es parte como de la exploración. Ahora, cuando ya Sí, hay pero va más se repite durante ligado. mucho tiempo, Sí, pero. claro, cuando se repite durante mucho tiempo y hay placer, no, ahí ya derechamente Sí, una conducta que pero es eso peligrosa. va más ligado con animales pequeños, entendámoslo por insectos, ¿ya? Por Cuando ejemplo, claro, sí. empiezas a torturar un gato, un perro, es muy distinto No, porque esos animales claro. tienen una cercanía muy importante con nosotros y al Sí, mismo sí. tiempo se quejan, po. Porque un insecto, tú cuando le sacas, no sé, a una mosca, tú le sacas una ala y no grita, no se retuerce, no se queja, o sea, no se queja, nosotros no podemos percibir que está sufriendo porque tampoco tiene expresión, ¿cierto? Se Claro. puede retorcer, pero más allá de eso, nada. Pero si a un gato tú le cortas la cola, o sea, va Sí. a ser terrible y te puede dejar traumatizado de por vida ver cómo le cortan la cola a un gato y sí va a tener un efecto, digamos, de rechazo para un niño normal, ¿ya? Además porque los gatos o los perros o otro tipo de mascota tienen una relación muy distinta con nosotros, ¿cierto? A una araña, de repente podemos ver a nuestra mamá matando una araña con una pantufla porque se mete por Claro, la cortina, por la ventana, la etcétera, chancla, con la la pantufla chancla. de la chancla, para que entienda Claro, pero nuestro en el amigo caso Lima. de los animales o las mascotas es muy distinto. Así que HB o BH, perdón, cuidado, cuidado. No, es súper heavy decirte esto, pero es verdad. Suel 420, nuevamente $5, muchas gracias. El psicólogo de los hermanos Menéndez los delató porque Eric ya no podía más con la culpa y le contó a su psicólogo que mató a sus padres. Ya, claro. Sí, ahí hay, por ejemplo, dos comportamientos distintos. Ya dos hermanos que asesinaron a sus padres, digamos, para heredar el dinero. Y uno de ellos terminó confesando porque
seguramente no era un psicópata y el otro sí. Ya, el otro no tenía ningún reparo con lo que había hecho. Esa capacidad de arrepentirse no es propia de los psicópatas. ¿Ya? Generalmente los psicópatas cuando se entregan es para adquirir algo de notoriedad. Va en torno a eso. Ya, acá Andrea Donoso me está pidiendo que le responda a arroba Cisco. Cisco Alfonso. Es un tema delicado y no tiene nada que ver. ¿Cómo no tiene nada que ver? David, busca mientras tú una de tus preguntas y yo voy a buscar la de arroba Cisco Alfonso a ver si es que la encuentro. Ahí encontré yo la pregunta de Cisco Alfonso. Ya. ¿Me podéis ayudar? Pregunta. ¿Cómo se puede diferenciar el autismo de la psicopatía? Mi hijo es autista y parece que no siente ni padece. Por favor, ayuda. Ah, ya. O sea, tiene que ver con la diferenciación. Sí. Bueno, si está diagnosticado con algún trastorno del espectro autista, ya está como descartado el tema de la psicopatía, ¿cierto? Y ahí ya se requiere apoyo profesional, Cisco, al respecto, ya tanto para ti como para él. En la mayoría de los casos eso es posible llevar una vida, digamos, ya con un niño, o es posible que él desarrolle una vida social dependiendo del grado que tenga, pero se requiere mayor información y se requiere apoyo profesional para eso. No podemos responder tan abiertamente o tan laxamente a una consulta como esa. Lo que sí es importante, creo yo, destacar lo que acabas de mencionar, es el hecho de que la ayuda psicológica o terapia no solamente tiene que ir dirigido al niño, sino que a ti también. Ya tiene que ser una cuestión con tu pareja, en familia. Claro, es una cuestión. Claro, no es una cuestión de que es súper importante destacar que esto no es una cuestión de que el niño sea un problema, sino que es una situación en la cual todos tienen que tomar medidas para que se pueda llevar de mejor forma. Sí. Es eso. Miguel Cancino, un psicópata como Aníbal Lecter, ¿será posible existir realmente o es mera fantasía? Miguel Cancino, si te das una vuelta por el canal, te vas a dar cuenta que Aníbal Lecter es una chancla, como diría mi amigo, en comparación con otros asesinos como, por ejemplo, Luis Alfredo Garavito, Andrei Chikatilo, etcétera. Así que sí, efectivamente Aníbal es un personaje de ficción, pero no palidece contra varios casos reales, varios de los que están acá en el canal. De hecho, el personaje de Aníbal Lecter no es más que una mezcolanza de otros que han aparecido ahí. Sí. ¿Cierto? Sí. Se tomaron como los elementos más, ¿cómo se podría decir? Más atractivos a nivel de lo que es de la novela, ¿cierto? Sí, tiene una mezcla bien grande. Las que podían ser ahí, las combinaron y crearon este híbrido, pero sí, o sea, existen peores. Ahí Cisco nos está agradeciendo la ayuda. Qué bueno, Cisco, ojalá que te sirva de algo lo que te planteamos el día de hoy con David. Sí, para adelante nomás, busque toda la ayuda necesaria ante esto y todo el apoyo. Todo el apoyo y es algo que perfectamente puede mejorar la situación. Sí. ¿Ya? Eso es lo que te puedo decir, o sea, teniendo un apoyo profesional estable, también, por favor, ya que voy a hacer un llamado, quizás muchos se van a tirar encima, ¿ya? No muchos, pero algunos se me van a tirar encima. Cuando busquen apoyo psicológico, ¿ya? Por favor busquen profesionales que tengan mirada científica, ¿ya? O sea, que estén basados en el código de ética profesional que a nosotros nos rige. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso que utilicen técnicas que sean experimentales o bien de ideologías no científicas, deben informarle a las personas que eso es así. Yo me he encontrado con casos donde se utilizan técnicas que no necesariamente son científicas y por lo tanto pueden llegar a ser nefastas. Ya pueden llegar a ocasionar daño por utilizar ideas que no están probadas del todo. ¿Ya? Así que es un llamado a todos aquellos que viendo este canal y se van decidiendo un poco por buscar ayuda o por consultar, ¿ya? Porque precisamente la idea es esa, ya que yo estoy acá para poder invitarlos también a que consulten en el caso que tengan dudas y todo.
no por consultar a un psicólogo o un psiquiatra estás loco. De hecho, es al contrario. Aquellos que se niegan a consultarlo son precisamente quienes presentan mayores complicaciones. ¿Ya? Sí, pero por favor háganlo en esos términos. ¿Ya? Esa es mi petición personal. Mira, no voy a mencionar técnicas ni nada precisamente para evitar problemas con... Porque hay colegas que utilizan esas técnicas, pero yo estoy en desacuerdo. Andrea Donoso, ¿por qué conocemos tan pocos casos de mujeres psicópatas asesinas? Bueno, por estadísticas se sabe que las mujeres psicópatas son una minoría, ¿ya? Y por ende, asesinas también. Se estima que era el 2% de los casos de asesinato en serie, perdón, entre el 2 y el 5, 2 y el 4% son casos de mujeres psicópatas asesinas en serie. Básicamente por eso las mujeres tienden menos a tener este tipo de comportamiento, no sí, necesariamente psicópatas, pero sí menos no son mujeres asesinas, el porcentaje más bajo, me refiero. Ahí yo me atrevo a responder también que es producto de la construcción de género que se ha dado en la sociedad, ¿ya? También ocurre que dentro de esta construcción de género el género masculino es el que al que se le avala, digamos, las conductas agresivas. En cambio, al género femenino se le ha privado precisamente de todo lo que es una expresión agresiva y ha tenido que ser mucho más introvertido. Entonces, producto de esa construcción social, ¿cierto? Que tiene una, ¿cómo se llama? Un impacto, ¿cierto? En la individualidad, en las subjetividades que también se producen estos fenómenos. Bueno, de hecho, eso explica también la forma en que asesinan los hombres y las mujeres. Que en el caso de las mujeres, por ejemplo, prefieren el veneno o algún arma que sea, digamos, por ejemplo, un arma de fuego para no tener una interacción directa con la víctima. En cambio, el hombre, por ejemplo, en el caso de los asesinos en serie, generalmente busca la estrangulación o el apuñalamiento, que es una forma muy íntima de matar a la otra persona, ¿cierto? Que es una forma en la cual la fortaleza física va a importar, por ejemplo, porque va a marcar el dominio, ¿ya? Así que esperemos que... Muy acorde a toda esta construcción, ¿cierto?, de género. O sea, precisamente la sutileza, que es una característica otorgada socialmente a lo femenino, va acorde a la forma, a la manifestación de esta... Claro, de hecho, cuando... Ese caso que es muy interesante, que de hecho lo mencionamos al principio, el de la mata a viejitas, que de una asesina en serie que estrangulaba a otras mujeres, ¿ya? Claro. Una forma muy inusual de matar para hacer de una mujer. De hecho, creo que es el único caso registrado, por lo menos registrado, digamos, y documentado, en donde una mujer estrangula a otra con sus propias manos. Y bueno, lo hacía también con soga o con las pantimedias, etcétera. Y también con un... ¿Cómo se llaman estos instrumentos? Hoy se me fue... un instrumento que ocupan las enfermeras, los doctores, que es para tomar los latidos del corazón. ¿El estetoscopio? Con un estetoscopio, porque ella se disfrazaba de enfermera, ¿ya? Así que también es bien curioso. Sí. Oye, saludos también ahí a Dama Say No More, que mandó un saludo, una colega ahí también nos felicita por la responsabilidad y la ética a la hora de abordar esto y no hacer aportajes blandos. Sí, precisamente esa es la idea. Dama, ya. De hecho, yo siempre felicito a Álvaro por tomar esa determinación de no hacer sus documentales. Bueno, son documentales hoy en día, gracias a todo lo que ha hecho, ya, pero cuando él empezó a investigar esto, siempre lo hizo con altura de mira y con responsabilidad. Así que ambos compartimos eso. Claro. Están preguntando acá si das terapia online. Sí, doy terapia online. No sé cómo lo podemos hacer, Álvaro, para después dejar mi WhatsApp podría dejar para contacto, para que vayamos viendo ahí y todo. Déjame ver. Solamente, lamentablemente sería solo en Chile el tema, ¿ya? No, ¿pero online no lo puedes hacer de manera internacional? Lo que pasa es que el tema de los pagos es como lo que me complica. Yo soy súper torpe en ese sentido, pero ahí lo podemos conversar. Podemos dejar después con Álvaro. Voy a dejar mi contacto para... Voy a dejar tu correo abajo. Y bueno, si ya quieres dejar tu algún WhatsApp para aquellos que estén interesados
en consultar algunas cosas con David, él los va a poder atender. Voy a dejar el correo electrónico mejor, sí, sí. Para ordenarme mejor, así sé que vienen de acá esta consulta, claro, de otro lado. Claro. Y ahí podemos hacer eso. Sí. Gracias por el interés, ¿ya? Sí. ¿Tienes alguna otra pregunta? Para mí? Yo tenía canal, no tengo canal, pero Álvaro me está enseñando a hacer estas cosas, así que próximamente se viene algún canal ahí. No sé si adoca el tema o respecto a otros temas. Yo creo que va a ser también relacionado con psicología y cosas así. Ya, pero todavía estoy decidiendo qué hacer. Pero yo, Álvaro me convenció, así que, y me está enseñando, eres mi maestro. Sí, lo estoy. Lo estoy metiendo en este mundo de YouTube. Creo que tiene harto que aportar. Y te puedo hacer publicidad gratuita. De hecho, sé que me han ofrecido publicidad de varias marcas de ropa de Estados Unidos estos últimos meses. De Zara incluso, pero no he aceptado ninguna publicidad ni ninguna colaboración, digamos, con estas grandes marcas, porque siento que ensucian un poco lo que quiero hacer con el canal. Ya no me interesa mucho ese tipo de colaboraciones. A lo mejor sería bueno, pero siento que no va mucho de la mano con lo que quiero mostrar acá, también con temas relacionados, bueno, con otros temas. Tenemos un super chat de 5,000 pesos, muchas gracias Carla de Kerops, que siempre nos manda un super chat y siempre está atenta al canal. Carla dice, qué excelente poder ver las dos miradas para abordar estos temas, un abrazo, muchas gracias amiga. De verdad que, bueno, yo hace rato que estaba diciendo, o que estaba invitando a David a participar en un directo, justamente por eso, porque hay muchas cosas que de repente me preguntan y trato de responderlas, pero claro, yo abarco el tema desde el punto de vista de la investigación y de la criminología, y cuando empiezas a meterte un poquito en el tema, te empiezas a dar cuenta que hay distintas miradas, ¿ya? Yo trato de entregarle a ustedes una forma mucho menos academicista, hablando por ejemplo de psicópatas, de esquizofrénicos, etcétera, y de estos casos que tanto nos apasiona. Pero claro, cuando viene la mirada desde el punto de vista, por ejemplo, más científico, empiezan a cambiar algunas percepciones, algunos términos que van mutando constantemente. No es lo mismo haber hablado de psicópata en los años 70 que hablar de psicópata en estos momentos. Entonces va cambiando. Y eso es lo que quería mostrarlo y ejemplificarlo. Y yo creo que David vamos a quedar pendiente con otra conversación, con otro café, porque igual con mucho gusto. Estoy viendo que hay varias preguntas de varias personas que están interesadas. Sí, se nos han ido varias y es caótico esto, Álvaro. Sí, es súper caótico. Tiene experiencia en esto, pero yo estoy así como, quiero responder todo. Sí, y tenemos muchas ganas de responder, pero nosotros, bueno, ustedes saben que a mí me encanta estar acá en los directos. Y de repente son tantas preguntas y tantos temas que nos parecen atractivos de tocar, pero se nos va pasando el tiempo. Tengo dos superchats por acá, de Luis Antonio Figueroa, dice, muy bueno el crossover de estas dos personas, saludos, muchas gracias Luis. Saludos Luis. Y Pam PM se hizo un miembro del canal, muchas gracias Pam por apoyar. Bienvenida Pam. Sí, bienvenida al canal. Sí, ojalá algún día podamos hacer un café, o sea, conversando un café con un antropólogo y un sociólogo, porque ahí estaría como abordada todo el espectro, ¿cierto?, de distintas ciencias que van estudiando este fenómeno. Estaríamos horas. Médico, claro, y un neurólogo faltaría ahí, para que dé la mirada más biológica, más médica. Sí. No, o sea, sería ya, eso es un seminario que tenemos que hacer. No, yo creo que se puede abarcar, claro, yo trato de abarcar todo este tema desde el punto de vista de la crónica, de la investigación criminal y todo eso, y creo que es atractivo. Pero ya cuando nos empezamos a meter más, claro, hay algunos tecnicismos que de repente se pueden escapar o que son más discutibles. Pero creo que este café cumple un poco con comentarle un poco acerca de estos temas, de estos sujetos. Y lo rico es que, y lo bueno es que también hemos resuelto un par de preguntas relacionadas con esta temática y también con vivencias de algunos de los suscriptores, con experiencia. Y creo que se hace súper interesante también hacer otro directo, hacer otro café, en donde nos enfoquemos tal vez en preguntas de los suscriptores, ¿cierto? No sé qué opinan ustedes, amigos. ¿Me podrían dejar un comentario? Sí, a mí me gusta en lo personal responder como las preguntas de los suscriptores, precisamente porque
son dudas que a uno se le van pasando. También uno en la cotidianidad deja de preguntarse, se naturaliza con ciertas cosas o termina obviando otras que no, porque son importantes de re-reflexionarlas. Siempre es bueno volver a pegar una mirada atrás y decir, a ver, ¿esto de dónde viene? ¿Cierto? Un poco el pensamiento crítico está ahí detrás y es súper interesante. Sí, creo que... Bueno, a mí me encanta esto de que estén haciendo preguntas y que las vayamos respondiendo, no sé si aclarando, a veces orientando, creo yo. Orientando, claro. Sí, yo creo que algo de orientación no viene mal. Como les decía, yo, por ejemplo, no soy experto, tal vez no podría darles una respuesta a todas sus preguntas, pero sí, a lo mejor junto con David podríamos orientar un poquito como orientamos hace un par de minutos a un par de suscriptores, ¿cierto? Sí. Así que, de verdad, súper agradecido por... de partida quiero agradecerle a David por habernos acompañado finalmente acá en este... De nada, con... Álvaro, siempre a tu servicio, tú lo sabes. Eugenia Soria me dice que también podríamos incluir algún investigador forense, claro, sería excelente. Un también. Psiquiatra también mencionaron por ahí, sí, o sea, ojalá. Sí, de hecho podríamos hacer algo. Chiste, ¿no? Habría que averiguar, tendría que buscar a lo mejor algunas personas que estén interesadas. Antes de despedirme de este café, quería recordarles que eventualmente vamos a abrir un... voy, por lo menos yo voy a abrir una cuenta de Spotify con un podcast que todavía lo estoy trabajando con un amigo, para invitar también a suscriptores, a algunos de ustedes que estén interesados en una conversación conmigo, tal vez David nos acompañe también en esos podcasts, ahí lo vamos a ver, para conversar sí, de estos temas de manera... Ya te digo que sí. Ya, para conversar estos temas de manera más directa, más distendida, todavía no me manejo mucho en el tema del podcast, necesito que alguien a lo mejor me ayude un poquito, bueno, David, o sea, perdón, Martín me iba a ayudar, David. Recuérdame que hable con Martín, porque Martín me está viendo ya el tema del podcast. Y también los quiero invitar a todos, amigas y amigos, a que perdón, se visiten mi canal La Crónica Inquietante, que es un segundo canal que abrí hace un par de semanas y que ya está en YouTube. Tengo dos videos publicados. Dense una vuelta, vean si les gusta el contenido o no. Si les gusta, denle like. Si no les gustan, perdón. Si no les gusta, denle dislike, suscríbanse, dejen su comentario, déjenme alguna sugerencia para otros videos. Son videos que van relacionados a temáticas de misterio, historia, personajes curiosos, etc. Va a haber de todo un poco, pero van a ser cosas bien interesantes. Así que La Crónica Inquietante no se les olvida. Y Eugenia Soria me dice que ya está suscripta. Perfecto. Así que dense una vuelta por ahí. Les voy a dejar el link acá abajo, ya cuando termine el directo. Y básicamente eso. Ah, tenemos un camarada. Sí. Tío Crimen, ¿cuándo video Psicópatas de Viña? Pronto, camarada. Tengo ya. De hecho, ese video lo iba a subir antes. Ya, pero me arrepentí porque tenía que corregir un tema, una fecha que no tenía muy clara. Y una teoría con respecto a quién podía ser, quiénes podían ser los asesinos realmente. Incluirla, pero quiero dar la base para postularla, etcétera, pero va, así que no te preocupes. De hecho, está basada en un documental que hay, que no es muy extenso, y en un libro que se llama El cronómetro de la muerte, que es muy bueno con respecto al caso de los psicópatas de Viña. Así que en eso está basado ese video que voy a subir. Antes de despedirme, quiero darle las gracias a David por estar en este directo, de verdad, gracias. No, no hay de quién. Y sí, gracias también para mí aquí apoyándote siempre y compartiendo. Genial. Contigo, gran amigo mío. Y también les quiero dar las gracias a todos los suscriptores del canal del crimen y también todos los suscriptores de La Crónica Inquietante y también a los miembros del canal, que sin ustedes de verdad que esto no podría ser posible. Ya, les dejo un fuerte abrazo, un saludo a camarada Airwolf, Agatha Pisano, Adrián Martínez, Evil Fairy, Gerardo Escamilla, Dani Piocha, Lucía Istiel, Reina Basti, Luz Holly, Red Warrior, que estén bien. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que les haya gustado el café. Creo que estuvo entretenido. Hicimos algo bueno el día de hoy. Y... Se me hizo corto a mí el café, la verdad. Sí, se hizo corto el café. Pero yo creo que a lo mejor podríamos hacer algo para... Bueno, para el próximo café vamos a ver si es que David nos puede acompañar también.
Oye, los quiero mucho, 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 que estén bien. Muchas gracias por el apoyo. Cuídense. Nos estamos Un viendo en un abrazo a próximo video. todos. Muchas gracias. Chao. Recuerden siempre mirar a ambos lados de la calle. Fue corto, me dicen. Estuvimos 4, no, 2 horas. 2 horas. 2 horas, sí. Sí. Para el próximo vamos a estar más porque David también está con algunas cositas que hacer, Sí, así que. yo soy el que me tengo que retirar porque estoy haciendo ahí unos cursos, unas capacitaciones, un diplomado Siempre, y tengo la siempre, clase ahora, así que. siempre arruinando la diversión. Siempre, pero es que esto no para nunca el estudio, pues, lamentablemente. Uno se vuelve. Uno se envicia. Un beso, que estén bien amigos Nos y amigas. vemos. Chau, chau. Adiós. Muchas gracias a todos. Chao, chao.